¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy les voy a mostrar cómo funciona la lava secadora Samsung de 20 kilos. Más o menos para que se den una idea de cómo funciona. ¿Sale? Entonces el día de hoy voy a meter un poquito de ropa blanca y vamos a ver cómo la deja. La prendemos de aquí, ya se prendió. Se supone que acá vamos a seleccionar el ciclo de lavado. En este caso, como va a ser ropa blanca, le vamos a poner en lavado intenso, burbujas intensas. Acá nos da la temperatura en automático de 40 grados. La va a enjuagar por 3 veces. Y eso sería todo lo que se tendría que hacer. Vamos a meter la ropa. Ya ven que aquí hay una puertita. Por si después de 2, 3, 4 minutos queremos meter algo que se nos haya olvidado. La verdad es muy cómoda. No sé cómo funcionan las otras que no tienen esta puertita. No tengo idea de que si se te olvida alguna prenda, cómo la puedas meter. Si se saldrá el agua o no te permitirá meter algunas prendas. La verdad no sé. No sé cómo funcionen, pero esta para mí es muy funcional. Entonces vamos a meter la ropa. Vamos a ver cómo deja esta playera. Está, la verdad, muy sucia. Para que vean el resultado. Si la deja blanca o la deja percudida o a ver qué sale. En este caso, cuando es ropa blanca, yo por lo regular acostumbro a echarle este vanish para ayudarle un poco. Porque si no, pues la verdad no. Luego no queda blanca como debiera. Antes de echarle esto, yo hice la prueba, porque obviamente no hay que echarle ningún polvo a este tipo de lavadoras, pero yo lo que hice antes de echarlo, lo disolví un poco en agua y vi que se disolvía muy rápido. Entonces, por eso es que yo se lo agrego ahí, aunque también está el vanish líquido. ¿Sí? Yo del que usamos es este Ariel blanco. Se supone que aquí está el compartimiento. Se le pone aquí nada más tantito, como se supone que este es concentrado. Vamos a confiar en lo que dice la marca del jabón. Aquí lleva el suavizante, que se me olvidó sacarlo. Vamos a ponerlo. Yo creo que así nada más, porque yo he visto que no es necesario ponerle suavizante. Bueno, no sé. Sí suaviza
la ropa, pero no huele a suavizante. Entonces ya guardamos todo. Y entonces, pues como ya la prendimos, ahorita va a ser un ciclo. Acá viene el consumo de energía, 235 kilowatts por año. Entonces, ya nada más le apretamos aquí y ella va a empezar a hacer sus cálculos. Ahorita nos va a decir cuánto tiempo va a tardar. No sé si vaya a tardar 1 hora y media, 2 horas. Pero aunque no le puse el prelavado con burbujas. Vamos a ver cuánto tiempo nos da. Si no nos da mucho tiempo, igual e interrumpimos el ciclo y se lo asignamos. Ahí está. Se supone que también trae una luz, pero ahorita como es de día, pues no se va a ver. Ahí prendí la luz, pero no. Aquí ya. Nos va a dar 1 hora con 50 minutos. Y se supone que ya está cayendo el agua. Entonces vamos a dejarla ahí a que termine su ciclo y ya después regresamos y vemos cómo nos deja la ropa. Así se va a tardar. Ahorita está cayendo el agua. ¿Se fijan? Entonces vamos a dejar a que haga su ciclo de lavado y ya después regresamos a ver cómo nos deja la ropa, ¿sale? Miren. Al ratito regresamos a ver cómo sigue. Ahorita se supone que ya está llenando con el jabón. Se escucha cómo cae el chorrito de agua y donde depositamos el jabón. Vale, entonces ahorita regresamos a ver cuando ya haya terminado. Por ejemplo, ahorita se me olvidó meter esta playera. Entonces hay que aprovechar que es la ropa blanca
Entonces lo único que hacemos nada más es pausarla. Ya se abrió la ventanita. Y le quitamos la pausa. Y ya eso fue todo. Entonces hay que esperar a que termine el ciclo. De hecho, ahorita que abrí la ventanita esta, se siente un poquito de vapor porque está lavando a 40 grados el agua. Aquí se supone que ya está sacando el agua del primer ciclo, que fue la de lavado. Ahorita ahí está la playerita ahí parpadeando, nos está diciendo que va a empezar a enjuagar. Entonces quise sacar esta tina para más o menos ver cuánta agua es la que va a consumir. Si se fijan, supuestamente la ropa no estaba muy muy sucia. Vamos a ver cómo sale la ropa, si en verdad sale blanca o vemos qué pasa. Porque si está muy sucia el agua, a lo mejor es con el jabón. Ahorita se supone que va a empezar a centrifugar para empezar a enjuagar. Ahorita está centrifugando y la verdad no, si se fijan, casi no vibra. No hace mucho ruido también. Está sacando el agua. Este es el primer desagüe del primer enjuague. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto? Bueno, el sistema nos seleccionó tres enjuagues. Ahorita iría por el segundo. Ahí.
Bueno, pues ya terminó su ciclo de lavado y la verdad pues no me esperé que fuera tanto consumo de agua. Miren, si se fijan, prácticamente más o menos fueron como 86 litros en los 4 ciclos, en el primer ciclo de lavado, y se acuerdan que le habíamos puesto 3 enjuagues. Entonces, pues la verdad sí es bastante agua para la poca ropa que metimos. Yo por lo regular cuando hacemos ese tipo de lavados, siempre por lo regular es el lavado normal. Le bajamos le decimos que sea con agua fría. Y aquí la verdad es la primera vez que utilizo tantos enjuagues, y la verdad sí fue bastante cantidad de agua. Entonces nosotros podemos modificar el programa. La verdad yo no sé quién querría 5 ciclos de enjuague, pero en fin, también podemos omitir el enjuague. Les digo, nosotros cuando lavamos nada más lo ponemos en normal, dependiendo del ciclo que queramos. Le ponemos agua fría y solamente un enjuague. Y obviamente se va a cortar el ciclo de tiempo de lavado, porque se acuerdan que nos dio 1 hora y 50 minutos más o menos. Entonces, si uno modifica los enjuagues y la temperatura, se reduce mucho el tiempo. Entonces, vamos a ver. Aquí está ya la ropa limpia. Le digo que tiene un foco. Aquí está el foquito. Entonces, aquí está la ropa. ¿Dónde estará la playera esa que vimos que estaba muy muy sucia? No, quién sabe dónde. ¿Dónde quedó? Pero pues ahí está la lavadora. Les digo, nosotros la compramos casi a finales del año 2018, a principios del 2019. Entonces por eso ahorita ya está a la venta el modelo que le sigue. Pero prácticamente es las mismas características, pero sí le quitaron una que otra ciclo, la cambiaron por otros. En cuanto al secado, la verdad no hemos tenido problemas. Si me preguntaran que si se las recomiendo, sí se las podría recomendar porque seca bien la ropa. Obviamente aquí trae una función de lavar y usar, pero aquí se recomienda usar poca ropa. Poca ropa, lavar poca ropa y si la seca en 3 horas más o menos, 3, 4 horas. Pero si uno mete una carga de 20 kilos y le pone lavar y usar, la verdad no les va a secar la ropa, nada más la va a sacar húmeda. Entonces ustedes le tienen que poner aquí el secado normal. Aquí les dice que va a lavar 20 kilos y va a secar 12 kilos. Entonces por lo regular nosotros no acostumbramos a meter la ropa y seleccionarla, sacar un poco y secarla, ¿verdad? Siempre conforme metemos la carga, queremos que nos seque la ropa. Aunque sí, nosotros sí nos ha secado
La ropa se tarda como 8 horas, más o menos, 8 horas, 8 horas y media, 9 horas. Y sí ha sacado la ropa seca. Obviamente no huele a suavizante. Huele a un olor, no sé, extraño, no feo, pero no va, su ropa no va a oler a suavizante, ni va a oler a jabón. Va a oler a, no sé describir el olor, pero no es desagradable. Entonces les digo, si me preguntan a mí que si la recomiendo, pues la verdad no he tenido ningún problema. En cuanto al consumo de energía, la verdad no se nota, no se siente el consumo de energía en el recibo de luz, no se nota, vaya. Entonces, pero ahorita sí me quedé de, sí me saqué de onda con el tanto consumo de agua. Les digo, yo por lo regular no, nunca selecciono tres enjuagues. Uno, por mucho, dependiendo de la suciedad de la ropa, seleccionamos dos, pero es muy, muy rara. Entonces así es como nosotros lavamos y se supondría que tendría que consumir menos cantidad de agua. Entonces yo estoy calculando que más o menos consumirá 20, entre 20 y 22 litros por cada ciclo de enjuague, si se fijan. Los botes son de 19 litros. Entonces, más o menos haciendo la suma de los botes y la cubeta y un poquito que se desparramó, podrían ser 86, 90 litros entre 4 ciclos, que sería el ciclo de lavado y los 3 enjuagues. Más o menos estaría gastando como 21 litros. Entonces, y nosotros aquí lo seleccionamos en un enjuague, estaríamos ahorrando 20, 40, 40 litros, 45, más o menos. Sí. Entonces les digo, la verdad, nosotros no hemos tenido problemas con la lavadora. Ha sido muy eficiente. Les digo, el modelo nuevo, pues obviamente ya le quitaron esta franja cromada y aquí le cambiaron algunos ciclos de programas de lavado. Y aquí también creo que le cambiaron un poco el panel. Pero pues, la verdad, sin problemas con la lavasecadora, sin problemas. Dale, entonces ahí les dejo el dato. Si ustedes tienen una, pues igual y estaría bien que comentaran si ustedes han tenido algún problema o están satisfechos con su compra. Sale, hasta luego.